Sí quiero agradecer, aunque no está el director del centro presente en este acto, ni el secretario general del centro, agradecer las facilidades que continuamente nos dan los directivos del Instituto de Enseñanzas Secundarias, que es como se llama ahora la Universidad Laboral Argentina, pero no citamos, somos los antiguos alumnos de la Universidad Laboral de México. Nos dan todas las clases de facilidades para hacer lo que queramos, como este acto, como darnos una oficina, como darnos pues la sala para que podamos vender lo que podamos, etcétera. ¿Qué pasa, Tini? ¿No está bien eso? ¿Cómo lo ocurre? La gente que llega a nosotros. Muy fácil. Bueno, digo que, yo decía, el que vaya a comer que coja la tarjeta de que pagó, porque si no lo tomo. Bueno, ya la parte seria, sigo con la parte seria. ¿Os acordáis que en el año 2000, cuando nos reunimos aquí, éramos más que hoy, unos 700 y pico antiguos alumnos? Hoy podemos ser unos 500, calculamos. Prometimos continuar y nos animó a unos cuantos a hacer una asociación de antiguos alumnos de la Universidad Laboral de México, que es como funcionamos, tenemos que tener entidad jurídica y eso nos forma. La reunión del 2002 la estamos celebrando, la próxima será el 2005. Entre el balance que podemos hacer del 2000 al 2002, sobre todo, es la recuperación del periódico nuestro, de la Torre, algo que nos llena de satisfacción a todos. Creo que cuando recibisteis el primer número de la Torre, rejuvenecimos todos, ¿no? Algo llegó que nos recordó otros años y algo que solíamos tener todos los domingos o algún domingo ahí en nuestras manos cuando salíamos del seminar. Creo que esa impresión la pudimos sentir todos. Quisimos hacerla lo más parecido posible a la Torre de aquellos años. Pienso que lo logramos. Puede que algunos nos tache de falta de contenido, pero la Torre es de todos y todos tenéis el periódico a vuestra disposición para escribir, para opinar, para decir lo que queráis decir a través del órgano oficial, que era muy bien eso, el órgano oficial de la asociación. También es labor de todos el aumentar el número de asociados. Nosotros tendremos la fuerza que queramos tener. 5 tienen poca fuerza, 1000 tienen mucha fuerza, y la fuerza de personas como nosotros, con el abanico de nuestras posiciones sociales y laborales, creo que puede formar una asociación realmente fuerte y digna de ser escuchada. Agradecer también, aunque suene, no sé, sea pelota o fe, el interés que las autoridades regionales y municipales están teniendo por este centro. Las cosas, me imagino, que van muy lentas, más lentas de lo que las autoridades quisieran, pero sí poco menos. Ya entendieron, iba a decir una antorcha, no una vez, que llevas pequeña, para la recuperación de la Universidad Laboral. Podemos estar de acuerdo en el contenido, podremos estar de acuerdo o no en los espacios para los que van a ser destinados, pero no me cabe la menor duda que nuestra asociación lo único que quiere, o lo primero que quiere, es que este centro sea rehabilitado. Que luego diga, ya que aquí había más clases y ahora es una sala, un aula de arte. Bueno, habrá que ir con los tiempos, digo yo, pues sí, yo a lo mejor ya con ir una vez a clase ya lleva tanto, con pintar pues ocuparse más sencillo, pintar más solo pintando que yendo a clase. Pero bueno, son unos tiempos que podremos comprender, ¿no? Bueno, y lo que pasamos a hablar además, creo que esta es una reunión de sentimientos, una reunión de amigos, donde nos tenemos que decir el nombre para conocernos, y una reunión
donde en el 2005 espero que sea bastante más numerosa de la de hoy, y espero que en el transcurso de los días que diré que queda para el 2005 la máxima colaboración de todos nosotros. De verdad, un abrazo. Que había solicitado el poder intervenir y lógicamente ya que antes que se quedara llevando la contraria podía subir el que ya lo tiene tenido desde el tiempo tratando que acabe. Hola, buenos días, señores de la presidencia, profesores, amigas y amigos. En repetidas ocasiones hemos agradecido y homenajeado a nuestro querido padre Rivero, que hoy no puede estar con nosotros, por la insigne labor realizada tras su paso por la laboral. Fueron muchos años dedicados a nuestra formación humana, cultural y profesional, mucho más allá de lo imaginable. No obstante, queremos agradecer hoy en este acto a los otros muchos que con frecuencia hemos pasado por alto y que todos ellos han contribuido a que la laboral siga viva hoy en día. Una mención especial merecen aquellos compañeros que después de terminar sus estudios en la misma, decidieron, por uno u otro motivo, seguir en ella como docentes, dedicando su vida profesional o parte de ella a dar continuidad a las enseñanzas recibidas de los que le precedieron en su labor, aportando savia nueva por la evolución propia de su juventud. Entre ellos, José Mural Vila, que desde 1964 imparte sus enseñanzas en nuestros talleres. El actual director del centro, don Jesús Rodríguez, al que agradecemos las facilidades otorgadas para la celebración de estas asambleas. Isidoro Luque y otros que junto con ellos han sido y son continuación del espíritu y fin para lo que fue creada esta universidad. Llegamos a principios de octubre de 1955. Teníamos entre 11 y 12 años. Fue el primer curso de funcionamiento de la UNI, aún con muchas carencias y sin una orientación clara sobre su futuro. Aquel curso teníamos como inspectores a los padres Uribarría, Ruiz, Porteiro y Moro, como profesores, uno por clase, capaz de darnos cualquier asignatura. Recuerdo especialmente a don José. En aquel primer curso empezamos a experimentar un cambio importante por el rigor de la disciplina impuesta. Tras la primera lectura de notas, el padre Rubio me borró la sonrisa, ya que por mi optimismo pensaba que un 7 en deberes sociales notable, según rezaban los baremos, era eso, una nota notable. Así que tras ser informado de que un 7 era una nota mediocre, me convencí que nos conocían ya todos por nuestro nombre y que esperaban de nosotros que fuéramos hombres sobresalientes. A destacar la labor del primer rector, el padre Valentín García, al que recuerdo muy especialmente por su capacidad de puesta en marcha de esta institución. No como algunos pensarán, por el hecho de que me encasquetara hasta la nariz mi flamante sombrero de gabardina por medio de mi misericordia del brazo de Rebollet. El taller de ajuste empezó a funcionar el segundo curso con el padre Villamil al frente, insigne, campechano y experto mecánico. Con él, los primeros profesores de taller, entre ellos Ollé y Alegre, algunos de los cuales han llegado a su jubilación tras la égida de estos muros después de haber dedicado toda su vida a la enseñanza profesional, tal vez renunciando por pura vocación a puestos importantes en la industria. Siguió en esa labor el padre Mesa, tras el fallecimiento del padre Villamil en un trágico accidente con su Vespa, desarrollando hasta conseguir los mejores talleres de formación profesional que muchos hemos conocido y que merecían continuidad hoy día, teniendo presente la falta de profesionales que hay en nuestra sociedad. Los padres inspectores, que la mayoría de ellos nos llevaban unos pocos años de edad y que se integraban en nuestra vida escolar como nuestros hermanos, eran, a
aparte de los mencionados, los padres Cabello, Elezcano, Garmendia, Carvajal, Lizundia, Armada, Hernández, Orella, Tejedor, Iraolagoitia y otros más. El padre Fábregas, aparte de hacer los bailar cabranas, inició los estudios psicológicos que servirían de base para nuestra orientación académica y profesional. Labor que continuó el padre Verástegui, combinando con sus clases de inglés y su jefatura de estudios. Tuvimos los mejores profesores en las distintas especialidades, tanto regladas como complementarias. Recuerdo muy especialmente a los señores Cantelli, Solá, Bredón, Miller, entre otros. En la continuidad de nuestros estudios, pudimos comprobar la alta calidad de las enseñanzas recibidas, muy por encima de otras escuelas profesionales de la época y que nos sirvieron como una renta vitalicia en el desarrollo de los mismos y de nuestra vida profesional. Los profesores de gimnasia, Segura, Castro, Sánchez, Sagrario y recientemente el fallecido Aguirre, que a la voz de mando, arriba los pierreres, Caimán, nos inculcaron la necesidad del deporte activo para el mantenimiento de una buena salud, consiguiendo además lograr formar los buenos y destacados deportistas. En esta institución se dio especial importancia al desarrollo de los valores culturales. El padre Carvajal, insigne pintor, contribuyó al desarrollo de las artes plásticas. También junto con el padre Garmendia pusieron en marcha el periódico La Torre, hoy recuperado. Los padres Moro, Jauregui, precedieron la labor de don José Ortega, Bullón y Samoano en la creación del coro La Tuna y la Rondalla, inculcándonos la pasión por la música. Ortega utilizaba sutiles artimañas para intercalar en las audiciones musicales clásicas otras audiciones que fueron llamadas de música contemporánea para sortear la censura disciplinaria y para poder estar al día de las últimas creaciones de Elvis Presley y Polanco. Mateo Bullón, excepcional, con el magnífico órgano de nuestra iglesia, nos regalaba el oído con sus interpretaciones, llegando a conseguir incrementar nuestra devoción y la asistencia a dos misas del día festivo señalado solamente para deleitarnos con sus interpretaciones. Las madres clarisas cuidaban de nuestra alimentación y de nuestra ropa, las siervas de Jesús de nuestra salud, con ellas Felipe y Abel, unas manos expertas en remiendos y cosidos. El doctor Pelayo, un especialista en todo. Los hermanos Covalera, Dimentía en la administración. Marcelino en el aprovisionamiento. Los choferes, Ángel y Palacios, que nos llevaban de excursión. El padre Usallán, con su equipo de profesionales de mantenimiento, claves en la conservación del edificio y su entorno. Al igual que los distintos profesionales que colaboraron en los necesarios oficios para la buena marcha de esta ciudad de los muchachos. Para que todo esto fuera una realidad, fue preciso la idea, su desarrollo, el proyecto, su ejecución, la puesta en marcha. Aquí está el sudor de nuestros padres y de muchos trabajadores españoles que a través de distintas instituciones aportar los medios necesarios para la construcción y desarrollo de la laboral. Queremos, pues, reivindicar a las autoridades responsables el uso correcto y adecuado de lo que tantos esfuerzos costó y que merece una utilización acorde con el fin que fue creada, sin menoscabo de la adaptación a las necesidades y exigencias de la sociedad actual. Hoy queremos también rendir homenaje al padre José Antonio Jauregui, que hace unos pocos días se ha jubilado. Ha mantenido su labor docente hasta sus 75 años, muy bien llevado, por cierto, y se ha integrado incondicionalmente a nuestras reuniones como uno más, tal vez como decíamos antes, como nuestro hermano. Le entregamos esta placa de plata conmemorativa de su evento, para que nos recuerde siempre, tal como nosotros le recordamos a él. El texto reza: a nuestro padre, con cariño, de sus alumnos en su congregación, Universidad Laboral de Gijón, 22 de junio del 2008.
Bueno, como Jauregui ya habló en el aquí no vamos. ¿Ya habrá francés? Tenemos ya ganado. Además, aquí ya lo dije el año pasado primando yo. O sea que, pero sí, unas breves palabras del padre de la Trinidad, como todos sabéis, nos acompaña. Acompaña una verdadera autoridad dentro de la Compañía de Jesús y además nos enorgullece que haya sido profesor y que haya estado con nosotros compartiendo nuestras vidas, su vida y la nuestra. Thank you.
costumbre, ya como lo hicimos la primera vez, ya es costumbre. Vamos a entregar una placa al centro para que en el despacho del director figure. Porque ya sé que una lleva al centro y la paso. No me ponga dentro de paleras porque no le necesito. ¿Sí? Si les encargué yo, ¿cómo no voy a hacer lo que no toque yo? Llévenla para los jesuitas y otra para el centro. De maldad que llega ahora a los docentes y no los jesuitas. Para mí, ¿no? Bueno. Sí, somos todos iguales, no pasa nada. Vamos a traer al centro, porque en cada encuentro queremos que el centro tenga un recuerdo de nosotros. Y otra, para que en el 2000 no lo hicimos, a la Compañía de Jesús, en reconocimiento a la educación, al trabajo que nos dedicó en los años que estuvimos aquí. Así que una para el centro y otra para los jesuitas. Ahora, continúen los dos. De darle a este entorno, a este centro,
los usos más vivos, de hacer de él, de la universidad laboral, un referente no solo para Gijón, sino para toda Asturias, y que sea conocido en toda España como un centro que sea capaz de atraer el interés, que nos haga sentir a los asturianos y asturianas orgullosos de contar con él, y a ustedes como antiguos alumnos, por supuesto. Por haber invitado a estar aquí. Enhorabuena a los organizadores por este acto tan emotivo.